Bienvenidos a Yo Elijo Deportes. Como todas las semanas les vamos a mostrar las distintas disciplinas deportivas de la ciudad de Berazategui. En el programa de hoy vamos a mostrarles el medallero final que obtuvo Berazategui en los Juegos Buenos Aires La Provincia y también estuvimos en la fiesta de fin de año del Club Villa España. Vamos a verlos. Rubén Tealotti ha ganado la medalla de oro en cestería. Expliquen un poco el trabajo que presentó, la técnica que utilizó. Las técnicas son técnicas de mimbrería común. No tiene ningún secreto así muy, muy evidente. Después, material usé desde esterillas buenas, o sea, de primera calidad, hasta, falsa. Lo que pasa es que los teñidos están hechos con anilinas comunes, con mezcla de anilinas, en algunos casos hasta, hierbo cáscara de nuez para dar algún toro marrón, alguna cosa así. Y bueno, con retazos, todo retazos. Estos son palos de las patas, están hechas con un palo de, ¿cómo es? De laurel, que voy, los elijo en el fondo, lo corto el que necesito, lo dejo secar un poco y después lo voy armando, ¿no? Esto es un cajón de manzana, estos son tirantitos que he encontrado por ahí en la calle que digo, me pueden servir para hacer el esqueleto, ¿no? ¿Creyó que podía ser distinguido con el primer puesto aquí en este certamen provincial? Yo no pensé en un primer puesto porque pensé que podría haber algo de más nivel, ¿no? Pero aparentemente han respetado, los valores estéticos de la obra, más que nada, que es importante, ¿no? Y la parte artística que tiene, porque para mí tiene algo, porque no lo hice con la intención de presentarlo para un concurso, yo el valor se lo di, porque quería hacer algo mío, algo bien hecho, no me interesaba si salía primero o si salía último, ¿no? ¿Cuál es la mayor experiencia que se lleva de los torneos y de los Juegos Buenos Aires 2012? Buena compañía, o sea, y una buena camaradería entre la gente, ¿no? Lindo, la verdad que la pasé lindo, no pensé que lo iba a disfrutar, digamos. O sea, vine con muchas, me sentía medio así como la pucha, no tengo ganas de ir, una cosa así. ¿Y la pasó bien? La pasó bien. ¿Y por qué se dedicó a esto? ¿Por qué lo hizo? Yo empecé a hacer mimbrería. Porque de chico, papá tenía una quinta en la costa de Sarandí. Y me gustaban las cosas que hacían, cómo trabajaban el mimbre de las plantas. Sacaban del árbol y lo hacían canastos, los canastos de cosecha, esas cosas. Y un día me puse a hacer en casa con un par de árboles que tengo de mimbre. A ver qué me salía, traté de copiar una canasta vieja de feria y no había forma. O sea, sí, la copié, pero ahora me doy cuenta, es una porquería lo que hice, Y bueno, y salió la oportunidad de que encontré la escuela de mimbrería ahí en el patio. Y ahí me anoté y el profesor Roma Canudo con Raúl y me prendió, pero me prendió así. Yo siempre las agarradas con el profesor eran esas. Pero esto no es así. Mira, la técnica está bien. Me decía, sí, la técnica sí, pero no es que... Bueno, el artista soy yo, Que le diga, Primer premio. Claro, Muchas Ahora gracias. Se lo voy a mostrar por esto, Bueno, profe, se concretó el sueño, ganaron el oro. Sí, por suerte, todos muy contentos, las chicas felices. La verdad que lo que vinimos a buscar, soñábamos en esto, queríamos lograrlo. Y bueno, el esfuerzo de las chicas, el esfuerzo de los papás que vinieron a apoyarnos, se logró el objetivo. La verdad que re contentos por el club, por el municipio. Y bueno, otra vez agradecerle, ya lo había dicho, agradecer al municipio, agradecerle a Gastón, agradecerle a Patricio, al intendente, ¿no? Obviamente. Y bueno, un sueño cumplido para las chicas. ¿Por qué este equipo ganó el oro aquí en Mar del Plata? No, porque realmente tiene un corazón bárbaro, una voluntad, un joven equipo, piensan una al otro, no es individualista, ninguna es egoísta, y bueno, pudimos lograr el objetivo más que nada por trabajo en equipo. Bueno, acá la tengo aquí a mi izquierda, decime, ¿cómo te llamás? ¿Cuál es tu apellido? ¿Y de qué jugás? Me llamo Juliana Rodríguez, de alero. Bien, estás sin voz, veo que has gritado y has disfrutado entonces. Sí.
¿Vas a compartir con las chicas este triunfo? Sí, acá en Mar del Plata ya lo disfrutamos mucho y ahora en Berazategui más todavía. En el club, capaz que salimos todas juntas, siempre unidas. Bueno, a ver otra que se anime a hablar. A ver acá, ¿cómo te llamás? Micaela Gómez. Bueno, ¿y cómo ha sido este triunfo, esta medalla de oro? Sí, me gustó, estuvo bueno porque aparte jugamos en equipo y jugamos todas. Y todas hicimos goles, todas. Es una linda experiencia vivir esta Mar del Plata. Sí. ¿Cómo te llamás? Noelia. Asistente. Asistente del técnico, entonces. Sí. Bueno, ¿y cómo es el hecho de venir con las chicas, practicar este deporte, para que no es tan común de las chicas, ¿no? Y la verdad es mi primer año que vengo con ellas. Y es un deporte, el mejor deporte, digo yo. Y nada, la verdad que muy buen grupo nos tocó, así que muy bien. ¿Esto es un viaje inolvidable para todos ustedes? Sí. Yo creo que ninguna de las que estamos acá, ni Seba, se lo va a olvidar. Va a quedar para siempre. Hay un nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo sitio. www.berazategui.gov.ar. Entrá, mirá, informate, conocé, interactuá, ponete en acción. Comunicación efectiva, rápida y fácil. La tecnología al servicio de tu comunidad. Realizá y consultá trámites online. Un nuevo punto de encuentro con tu municipio. Para que te enteres de todo lo que pasa en tu ciudad, abrimos nuevos mundos a nuevas generaciones. Más interactividad, más innovación, más información, más accesibilidad, más conexión, redes sociales, un amplio abanico de soluciones adaptado a tus necesidades. Una vía abierta a la comunicación, a la cultura, a la innovación, a la sociedad, al deporte y al progreso. Es el momento de enfocarnos en el futuro, en las ilusiones, los proyectos, la creatividad, en una nueva comunicación entre el municipio y vos. www.berazategui.gov.ar. Y ahora una novedad importante, muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535.
único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1580, teléfono 4-356-2193. Reumatología al Sur, único y primer centro especializado de Berazategui. Bueno, profe, hoy se ganaron una medalla de oro, algo que me imagino habrán venido a buscar. Sí, vinimos a buscar la medalla, no sé si estábamos convencidos de un principio, pero sí, se nos dio. De a poquito fuimos paso a paso y logramos ganarla, así que estamos muy contentos. ¿Están felices los chicos con su medalla? ¿Disfrutaron? Sí, están contentísimos los chicos. Sí, también algunos tenían dudas de que podían hacerlo y lo logramos, así que están re contentos. ¿Cuáles son las características de este equipo de fútbol reducido? ¿Cómo es el deporte? Bueno, se juega 5 contra 5, es 4 y el arquero, se juega sobre césped. Y bueno, los chicos son de escuela especial, que de 501 de Berazategui, y bueno, así se desarrolla el fútbol, básicamente. En la final de los torneos bonaerenses, ¿contra quién jugaron? ¿A quién ganaron? ¿Cómo fue el partido? En la final fue contra Villarino, que fue el mismo equipo que lo teníamos en la zona y habíamos perdido. Y bueno, y acá empatamos en la final y después pudimos defender por penales. ¿Sufrieron un poquito? Sí, sufrimos muchísimo. Igual que en la final en la regional, también llegamos por penales y ahora de vuelta a sufrir en los penales. Decime cómo te llamás y de qué jugás. Ricardo. ¿Ricardo qué? Peralta. Bien, ¿de qué jugás? De 8. Bueno, contame, ¿estás contento por haber obtenido la medalla? ¿Te gustó? Sí, estoy contento. Bueno, ¿habías venido ya a Mar del Plata a participar la primera vez? No, la primera vez. ¿Y cómo fue para vos el torneo? ¿De qué jugaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Crees que jugaste bien, por ejemplo? Sí, jugué bien. ¿Y ahora con los chicos qué van a hacer? ¿Van a festejar? ¿Se van a ir a ver a Satay, tu papá y tu mamá? ¿Qué pensás que te van a decir? No sé. Bueno, che, ¿y la medalla dónde la vas a guardar? Y acá. La vas a tener colgada siempre. Contame, ¿cómo te llamás? Juan Rodríguez. ¿Y qué te parece esta medalla? ¿Te gusta? Sí, está buena. Está buena. ¿Y a tus amiguitos qué le vas a decir ahora cuando sos el campeón? No, nada, le voy a contar. ¿Le vas a contar? ¿Y a tu familia qué le vas a decir? Fui a Mar del Plata, gané la medalla. No, pero ya saben. Ya saben, y me imagino que lo llamaron por teléfono, le contaron algo. Dale, sí, pues no saben. ¿De qué jugás, che? De 8. ¿Hiciste goles? Justo los 2-8. No, yo soy de 7. Vos jugaste de 7. ¿Y hiciste goles en el torneo o no hiciste ninguno todavía? No, porque no pude entrar. No pude, bueno, no importa, de todos modos sos parte del equipo. Bueno, ve vos, que ya tenés experiencia venía a Mar del Plata. Contanos, ¿vos de qué jugaste? De defensa. ¿Y cómo te fue en este caso? Y bien. Bien. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Sí. ¿Es la segunda medalla para vos? Sí. En otro deporte, pero es la segunda medalla. Y escúchame, ¿y ahora con los chicos qué hablaban? ¿Tan felices, tan contentos? Sí. Bueno, ¿y quién es el otro que levantó la mano? Vos, contame, ¿cómo te llamás? Agustín Blanco. Bueno, ¿y la medalla la tenés colgada también? ¿Sos campeón? Che, pará. Y bueno, jugamos bien. ¿Quiere mandar saludo a alguno? ¿Quiere mandar un saludo? ¿Vos a quién le querés mandar saludo? A mi sobrinito. ¿A quién? A tu sobrinito. ¿Cómo se llama tu sobrinito? Martín, Sofía y Johnny. Bueno, ¿y porque ahora vos sos el campeón? Sí. Escúchame, ¿qué vas a hacer con la medalla? Lo va a pegar un cuadro. En un cuadro. ¿Es la primera vez que venías a Mar del Plata? No, la segunda vez tenía 5 años. Ah, bien. ¿Y ahora que viniste a jugar a la pelota, te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Disfrutaron, che? Sí. Bueno, Germán, vinieron a buscar un título a Mar del Plata y no encontraron una medalla aquí en hockey. ¿Cómo lo vivieron? La verdad que muy contentos porque los chicos estaban desde principio de año ya queriendo venir acá a Mar del Plata. Nunca habíamos viajado con este grupo. Así que bueno, muy contentos por los chicos, porque entrenaron mucho tiempo, dedicaban todos los días por semana una hora más extra de hockey, así que es para los chicos, se lo ganaron, mucho entrenamiento. ¿Cuál es la principal causa de este oro? El entrenamiento de los chicos, que ya te digo, todos los días nosotros entrenamos una hora y ellos sumaron una hora más al entrenamiento semanal,
Así que eso causa es la medalla de hoy, es el entrenamiento. ¿Esta es una experiencia que no se van a olvidar, más allá de otros torneos? No, para mí esto es un viaje y la experiencia es todo. El hockey te da, y el deporte te da viajes y te da, esto es lo mejor de todo. Viajar, compartir con otros clubes es inolvidable y para ellos es un recuerdo hermoso. ¿Qué te parece esta medalla ganada por ustedes? La verdad me parece muy buena para todos. Estamos muy felices de ganar. Es lo que vinimos a hacer, es la primera vez, el primer campeonato que jugamos acá. Y no, nada, eso, la felicidad. ¿Disfrutan de este momento? Sí, un montón, ahora vamos a ir al MAC a comer. Vamos con todos los chicos y no, nada. Y a festejar con los compañeros. Claro. Te quería mandar un saludo al otro profe que es Pablo, que bueno, como en las listas teníamos dos equipos, viajaba un solo, había un solo entrenador por lista, pero bueno, Pablo está del otro lado y es el otro profe, así que reconocimiento también para él. Bueno chicos, ¿lograron el objetivo por el que vino a Mar del Plata? Sí, sí, gracias a Dios, sí, se nos dio re bien, por suerte, se nos complicó primero, pero pudimos sacar todo adelante. Este partido fue duro, ¿cómo lo vieron? ¿Habían empatado contra este equipo? Sí, el primer partido empatamos 1-1, la verdad que fue complicado, con pelotazo, mucho pelotazo, pero también ese partido que pudimos empatar, no perdimos, eso es lo importante. Y este último partido sí se vio difícil. ¿Están felices por haber obtenido esta medalla? Y la verdad que sí, ese es el objetivo, la gracia de venir acá, ¿no? La gana de tener la medalla de oro y se nos dio, gracias a Dios, se nos dio. Deciste mostrarla con orgullo. Mostrarla sí, con orgullo. Gracias. Y saludos a todos los de Brazete, gracias por apoyarnos siempre. Saludos a Daniela. Al fin, después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo, no solamente de estos pibes, yo quiero recalcar hoy con esta emoción la de mis compañeros, la de Jorge Pérez, de Alejandro Korodiski, la de Lito González, la de Darío Bombeño y de Gastón Fonseglia, que son los protagonistas de todo esto. Los dos pibes llegaron a esto por el éxito del trabajo de todos de todo ello. Lo sufriste desde afuera, te echaron del banco de suplente, lo viviste como una final. Sí, realmente, como tenía que ser, y los pibes la verdad se comportaron de una forma espectacular. Y bueno, que al disfrute de ello, y esto para todo Brazategui, para el doctor Musi, que se hizo presente, para Patricio, y para el director de deporte Gastón Castañeto, que nos apoya realmente en todo, en lo que es el fútbol de la municipalidad. Y la verdad estoy muy contento. Bueno, Gastón Castañeto, recién el doctor Musi fuera de cámara decía que este viaje va a ser inolvidable por la gran cantidad de oro. ¿Cómo lo han vivido ustedes? No, igual, lo mismo, las mismas palabras que el doctor, inolvidable por muchas cosas, muchas circunstancias. Hemos tenido en la historia de los Juegos ex torneo bonaerense, para el municipio de Berazategui, una medalla de oro en fútbol reducido especial de la Escuela 501. Para nosotros es un orgullo que estos chicos con capacidades diferentes puedan haber logrado el objetivo que tanto pelearon. Que el objetivo no es simplemente jugar una final provincial acá en Mar del Plata, es el trabajo de año a año que vienen haciendo los profesores y los chicos para poder llegar a esta final. El intendente Patricio Musi visitó el hotel de los chicos, habló de que no se van a olvidar de este viaje. ¿Esto es lo más importante? ¿La experiencia? Es la experiencia, es el compromiso, la responsabilidad. Yo siempre digo, la responsabilidad de que cada uno de todos los deportistas que hoy nosotros nos acompañan acá en Mar del Plata es pura y exclusivamente de ellos, de los entrenadores, los directores técnicos, los preparadores físicos, los responsables de cada uno de los grupos. Pero la calidad y las características que tenemos nosotros para venir a Berazategui es responsabilidad total y absoluta del intendente. Nosotros, gracias a nuestro intendente municipal, el doctor Juan Patricio Musi, tenemos la calidad de ropa que tenemos, que de hecho, de propia boca del secretario de Deporte de la provincia de Buenos Aires, el señor Alejandro Rodríguez, somos una vez más la delegación mejor vestida de toda la provincia de Buenos Aires. Somos la mejor delegación en cuanto a comportamiento y fair play. Y bueno, y ni hablar de las características de los micros, el alojamiento, la comida. Eso es fundamental para que los chicos puedan desarrollar su actividad física como corresponde. Los que eligen Berazategui también eligen deportes. Por supuesto, es la esencia número uno de nuestro municipio. Bueno, Lautaro Prelino, entrenador aquí de los chicos de natación, el equipo tuvo un desempeño espectacular, ganaron muchas medallas. Bueno, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo lo vivieron? La verdad que muy bien, los chicos respondieron muy bien, venían con buenos tiempos, a pesar que era en pileta corta, ahora acá competimos en pileta larga, que es más difícil, siempre se sube un poquito el tiempo, pero la verdad que anduvieron muy bien los chicos y todo alcanzado el objetivo planteado. ¿Cuántas medallas ganaron para Berazategui? Conseguimos 5 medallas, 4 de oro, 1 de plata, y bueno, después este año se compitieron las postas también, que si bien no se premiaron, también hicieron podio en todas las postas que compitieron, junto con los nadadores de las otras regiones. ¿Lo mejor que se llevan los chicos de aquí, más allá de la medalla, es la experiencia? Es la experiencia y también es la satisfacción de haber cumplido con su objetivo, dado que el cierre del año era más que nada para todos ellos este torneo, así que es un poco la experiencia y también haber cumplido con su objetivo. Bueno, Leonel de Alonso, gané la medalla de oro en 100 metros mariposa juvenil. Bueno, no es la primera vez que venís.
No, por suerte ya es el quinto año que vengo. ¿Y siempre habías ganado medalla? Sí, todos los años. ¿Estás contento? Sí, la verdad que pasamos unos días re lindos y conocimos un montón de gente nueva. Bueno, decinos tu nombre y también qué medalla ganaste. Azul de Andavenera y gané medalla de oro en 50 metros libre. ¿Habías venido alguna vez a los torneos? No, es la primera vez. ¿Cómo se vive la primera vez? Y con mucha satisfacción, sí, la verdad que todo lo que vengo entrenando a lo largo da fruto. Leo nos hace seña de tu cabellera, ¿tiene algo que ver esto? Yo siempre, desde que bueno empecé natación y entrenar con ellos, siempre que dije que la primera vez que venga a Mar del Plata me iba a rapar. Yo decía, no, te rapen otra vez. Y sí vengo y todo lo que doy y lo quiero demostrar de una manera y bueno, hice esto. ¿Sos de cumplir? Sí. Bueno, presentate, decinos en qué posición terminaste y cómo te sentís y cómo viviste esta experiencia. Bueno, yo soy Ana Clara Fontanaza, es mi primer año y competí 50 metros mariposa. Por suerte quedé primera con una gran diferencia a las chicas. Es una experiencia realmente hermosa. No te la olvidás nunca porque a pesar de que nosotros competimos en pileta corta, esto es pileta larga y te cuesta más. Y cuando pasás a una pileta larga decís que subís los tiempos, pero por mucha suerte bajamos los tiempos casi todos, así que estoy muy contenta. ¿Hace mucho que practicás natación? Hace un año. Mirá qué bien. Un año fue mi primer presentación de los bonaerenses en natación y quedé, así que estoy muy contenta. Bueno, presentate, decinos cómo te llamás y cómo terminaste. Rodrigo Donofrio. Saqué medalla de plata en los 50 metros pecho y si bien no cumplí mi objetivo que era o quedar primero o bajar el tiempo, me voy bastante conforme de acá. ¿No es la primera vez que venís? No, es el segundo año, el año pasado también plata. ¿Y cómo se vive la experiencia de venir nuevamente, ganar? Bien, es lindo poder compartir con otro grupo también, con el profe que el año pasado no había venido, pero está bueno, está bueno. Bueno, presentate, decinos tu nombre y cómo terminaste. Bueno, soy Maxi Valdés y corrí los 50 libre y salí primero con medalla de oro. Tiré 27 de corto, pude bajar la marca que tenía. ¿Era la primera vez que venías? A los bonaerenses sí, la primera vez que los pude clasificar. ¿Tenías experiencia en estos torneos? Sí, había venido hace 3 semanas anteriores a los Juegos Evita, que nadé la misma pileta y los 50 que segundo y pude bajar el tiempo de ese segundo puesto. ¿El conocimiento de la pileta te ayudó? Sí, me ayuda a no ponerme tan nervioso y bueno, y a que se me pasara más rápido porque la pileta es la más larga. ¿Está bueno para otros chicos que se prendan en un deporte para competir así a nivel provincial? Y sí, está bueno porque te dan ganas de tener una disciplina y de esforzarte por algo, al menos. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680 Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566 asterisco 2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General. Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar.
consúltenos. Tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. FEMEVA Salud Avellaneda, la mejor cobertura médica. Tenemos un plan de acuerdo a su presupuesto. FEMEVA Salud Avellaneda, al servicio de la salud. Consulte por Plan Joven, Plan Embarazada, Plan PYME, 5 seguros, 0800-222-3363. Esperamos su visita en nuestras sucursales. Casa Central, Avenida Mitre, 1990. Sucursal Wilde, Las Flores 394. Casa Matriz, La Prida 173. Stan Shopping Alto Avellaneda. FEMEVA Salud Avellaneda. La mejor cobertura médica. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001, info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo, 949, Quilmes. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones. Todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1580, teléfono 4-356-2193. Reumatología al Sur, único y primer centro especializado de Berazategui. Thank you.
seguimos en Yo Elijo Deportes. Vamos a mostrarles la localidad de Villa España, el Club Deportivo. Llevó adelante la fiesta de fin de año y estuvimos en la entrega de medallas con todos los chicos y chicas del club. Estamos con Juan Valleto, presidente del Club Villa España. Juan, ¿de qué se trata esta fiesta? Es una fiesta para unir todas las disciplinas, que hagan los chicos lo puedan disfrutar. Y algo nuevo en el club, que no lo teníamos. Usted recién me contaba que es la primera vez que se hace. ¿Cómo tomaron esta decisión? Y la tomamos rápidamente porque era un sueño. Yo toda la vida jugué acá y era un sueño que teníamos entre varios chicos de la comisión. Y bueno, y lo encaramos y lo hicimos. ¿De qué se va a tratar el acto? Y el acto le vamos a entregar premios, plaquetas a los chicos, a todos los que a nivel nacional que tuvimos este año y a los chicos de todas las disciplinas. ¿Cuáles fueron los destacados deportivos a nivel nacional y locales también? Y tenemos cuatro nadadores que ganaron el Evita, uno que clasificó para Brasil y una chica que en la selección de la provincia de Buenos Aires. Esos son los cinco tenemos y un chico que salió cinco veces campeón en el Evita. ¿Me puede contar cuáles son las disciplinas que se desarrollan aquí en el club? Y ahora implementamos karate. Después tenemos básquet femenino, básquet masculino, fútbol y danza para las chicas. Juan, ¿a partir del año que viene cuándo es la inscripción o este año cuándo es la inscripción para todas las disciplinas del año que viene? Empiezan a fines de febrero porque tenemos la colonia que arranca ahora el 10 de diciembre hasta el 28 de febrero. ¿Hay tiempo para inscribirse en la colonia? Y estamos ahí, pero hay todavía lugar. ¿De cuánto es el arancel para la colonia y para los deportes en sí? El deporte están en 70 pesos más o menos, el fútbol, el básquet y todo eso. Y lo que es colonia están en 4.50, algo así. Si te digo exacto, te miento. Cuéntenos qué dijeron los padres cuando ustedes le comentaron sobre esta fiesta multidisciplinaria. Y les gustó la idea a todos los directores técnicos de las disciplinas y a los padres también, se entusiasmaron y bueno, por eso invitamos al intendente. ¿Cómo están los chicos ahora en estos momentos que deben estar nerviosos, imagino? Y los chicos están recontentos, ¿viste? Es algo nuevo y están todos, gracias a Dios, todos unidos. Que hacía rato que no se juntaban tanta gente de distintas disciplinas. Juan, por último, un mensaje para aquellos chicos que vienen todos los días a entrenar y se sacrifican bastante. Y que con verlos acá adentro me llena de alegría. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680 Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566 asterisco 2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General. Usted puede estar aquí. Y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. FEMEVA Salud Avellaneda,
la mejor cobertura médica. Tenemos un plan de acuerdo a su presupuesto. FEMEVA Salud Avellaneda, al servicio de la salud. Consulte por Plan Joven, Plan Embarazada, Plan PYME, 5 seguros, 0800-222-3363. Esperamos su visita en nuestras sucursales. Casa Central, Avenida Mitre, 1990. Sucursal Wilde, Las Flores 394. Casa Matriz, La Prida 173. Stan Shopping Alto Avellaneda. FEMEVA Salud Avellaneda. La mejor cobertura médica. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001. info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo 949, Quilmes. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones. Todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1580, teléfono 4-356-2193. Reumatología al Sur, único y primer centro especializado de Berazategui. Por la torre.
una casa que está vivida bastante malada. Ya lo dije, pero solo una brutada pensó. Seguimos en el Club Villa España con otra de las disciplinas. Lara, ¿a qué te dedicas vos? Al básquet. Al básquet. ¿Hace cuánto que estás entrenando? Hace un año. Un año. ¿Y cómo es jugar al básquet? ¿Es muy difícil? No. ¿No? ¿Cómo es que te decidiste a jugar al básquet? ¿Quién te trajo acá? No, es que yo... mi abuela siempre está pasando por acá y me anotó y entonces estoy viniendo todos los martes y los jueves, entonces vengo a básquet. ¿Y cuando al otro día tenés que ir a la escuela? ¿Estás muy cansada? Más o menos. Más o menos. ¿Qué les hace hacer el profe? ¿Cómo se llama tu profe? Juan Pablo. ¿Y qué les hace hacer Juan Pablo? Bandeja, entrenamientos para defender a los que juegan en contra y... Y bueno, los hace hacer pique para entrenar pique y siempre estamos jugando con las chicas algún partido. ¿Y cómo salen los partidos contra los otros equipos? ¿Ganaron este año o más o menos? La mayoría ganamos. ¿Y cómo festejan cuando ganan? ¿Hacen algo en especial? No sé, cantamos canciones de Villa España. Estamos con los chicos de natación de Villa España. ¿Nombre? Azul Cantavenera. Azul, ¿qué significa natación para vos? Y principalmente es mi vida. Es el lugar donde yo encontré a chicos que son ya parte de mi familia, son como mis hermanos. Son las personas con las que me puedo llegar a descargar dentro del agua, que es mi lugar en el mundo, así es algo muy hermoso. ¿Y para qué sirve físicamente? Y es un deporte muy completo que nos ayuda tanto físicamente como psíquicamente. Y no sé, sí, más que todo buena salud. Vamos a hablar con uno de los chicos. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo es tu nombre primero? Nicolás Larralde. Nicolás, ¿cuál es el nombre de tu entrenador o entrenadora? Nicolás Montenegro. Nicolás, tocayo tuyo. ¿Qué es lo que les hace hacer Nicolás y cuántas veces por semana entrenan? Entrenamos 4 veces por semana, 2 horas. ¿Y qué es lo que hacen? Nadamos, entrenamos principalmente todos los deportes, todos los estilos y cada uno con lo suyo. ¿Tu nombre? Camila Hernández. Camila, ¿cuánto hace que vos estás entrenando en Villa España? En Villa España hace 4 años más o menos, con el plantel también. ¿Cómo fue que vos decidiste empezar a hacer natación? Me empezaron por mis papás, siempre hice natación y después una profesora me mandó con Nicolás para el plantel. ¿Cómo fueron los primeros pasos en la natación? ¿Es muy difícil para aquellos que quieren iniciar a sus hijos o iniciarse también en este deporte? Difícil no es. Difícil capaz que es más el nivel del plantel, porque es mucho sacrificio, pero es lindo. Vale la pena. ¿Qué fue lo que encontraste acá en el club que no encontraste en otros clubes? Amigos, lugar para pasarla y si los entrenamientos son difíciles, igual después nos reímos todos juntos y capaz que no es lo mismo que el colegio. Hacemos todo algo juntos y amamos lo que hacemos. Estamos en esta entrega multidisciplinaria. ¿Sus nombres? Maximiliano Valdés. Facundo Rusiecki. Leonel D'Alonso. Maximiliano, ¿cuánto fue, en qué disciplina te desempeñás vos? Natación y el estilo crawl hago. ¿Y cuál fue el premio que ganaste? Salí segundo en los 50 crawl. Después en 3 postas quedé primero y en los 200 crawl tercero. Facundo, ¿y vos? Yo nado pecho y gané los 50 y 100 pecho y 4 postas. ¿Leonel? Yo nado mariposa y bueno, este año clasificamos los 3 para Mar del Plata
Así que bueno, estamos en la final. Vamos. ¿Cuándo se va? El lunes a la tarde estaríamos viajando. ¿Hace cuánto que estás vos haciendo natación? Yo más o menos hace 10 años, empecé a los 8 en la escuelita y bueno, ahora ya estoy en plantel. Facundo, ¿vos hace cuánto que estás? Yo estoy desde los 5 años nadando, pero en el plantel habré entrado hace 3 años más o menos. ¿Y cuál es la diferencia entre este club y los demás? Y el compañerismo entre los chicos, la amistad, lo veo mucho mejor. Maximiliano, ¿quién es el entrenador de ustedes? Nicolás Montenegro. ¿Y cómo es Nicolás? Y es, adentro del agua es como un entrenador, te caga pedo bueno cuando haces algo mal, pero después fuera del agua es otro amigo, es un capo. ¿Cómo son los entrenamientos para nadar y para llegar a obtener estos premios? Y los lunes y los viernes hacemos un poco movida, y los miércoles y los sábados sí, nos da fuerte. Y para todos aquellos chicos que quieran aprender a nadar, ¿qué es lo que le recomiendan ustedes? ¿Por qué deberían aprender a nadar o por qué deberían dedicarse a la natación? Bueno, primero es un muy lindo deporte, un muy buen ejercicio y aparte cuando se nada con amigos se hacen muchos amigos, muchas amistades, es muy lindo. Intendente Juan Patricio Musi, una vez más Veracruzate y apoya el deporte. Sí, aquí acompañando en realidad un club que en cuanto a lo deportivo se arreglan solos. Tienen muchísimos socios, un club histórico. Acá venía mi viejo a bailar cuando era jovencito. Dice que iba al Club Belgrano, a las Chauchas, a la Humanitaria y el Club Villa España. Era como el circuito de donde se juntaban caminando. Venían desde Plátanos. Así que es un club que, bueno, el More Marino, que tiene 98, creo, 97 años. Fue uno de los fundadores. Conozco a toda su familia. Conozco muchos amigos de esta zona. Así que los estuve acompañando, bueno, decían lo deportivo porque sí es verdad que habían tenido un problema muy grave, ellos con una comisión que se endeudó, que se metió en un crédito y no lo pudo saldar y subestimaron un poco el tema y terminaron con una quiebra y con gente que se quería quedar con el predio. Y nosotros desde el municipio no solo resonificamos para que los malditos compradores y usureros no lo rematen ni hagan nada, sino que pudimos lograr levantar 800.000 con 800.000 pesos que le dimos de un subsidio para que puedan levantar la quiebra, con un esfuerzo muy grande de ellos que ya habían levantado otros 800. Por eso es que nosotros de alguna manera colaboramos, pero ellos se habían esforzado mucho. Recién en el discurso usted decía que los van a apoyar también con los últimos 50.000, sí, ¿esto es así? 50.000 en realidad que son los que le urgen ahora, porque hay vencimientos constantes. Imagínense para una institución, un club social sin fines de lucro, que tiene su escuela, que tiene su jardín, que tiene su instituto terciario, que tiene todos los deportes y una cuota social mínima, pagar 10.000, 15.000 o 50.000 pesos con los sueldos de los profesores, con los vencimientos, se les hace muy difícil. El grueso lo hicimos, les repito, nosotros pudimos comprar la pileta para poder desembolsar 800.000 pesos y que ellos levanten la quiebra y luego, de alguna manera, alquilarles la pileta y ahora directamente le volvimos a ceder la pileta, pero de esa manera los 800.000 pesos los pudimos desembolsar desde la comuna, que no fue el intendente, sino la gente con sus tasas. Y bueno, y ahora ellos levantaron otros 400, más los que venían levantando, que eran otros 500, que yo recuerdo en su momento. Vencimientos y vencimientos que nunca se terminaban, y ahora sé que estaban aquí, que le urgen 50.000 pesos, que el municipio los va a poner. Juan Valleto, esta es una noticia que para ustedes, imagino, habrá sido de muy, muy bien caída. ¿Qué puedo decir? Hacia él, hacia el municipio. Gracias, simplemente porque no tiene precio lo que él hizo por la institución. Ya les digo, por ahí soy reiterativo, pero para mí es muy emocionante, digamos, ¿me entendés? Que desde el primer día que yo llegué, gracias a la comisión anterior y a él que me apoyaron siempre, lo vamos a sacar al club. Y simplemente gracias le puedo decir a él, que vamos a estar eternamente agradecidos con él. Intendente, para finalizar, un mensaje para todos aquellos niños que están hoy acá. No, que sigan practicando un deporte. La verdad es que ellos no tienen nada que ver, no tienen por qué saber ni de deudas, ni de quiebras, ni explicarles qué pasó y qué no pasó. De grandes algún día se van a enterar que pudimos entre todos los más grandes salvar al club, pero ellos se tienen que preocupar nada más ni nada menos que por practicar un deporte. No importa si salen campeones, si ganan, si pierden, lo importante es que practiquen un deporte, que se hagan amigos, que se socialicen, que el deporte te aleja de todo lo malo y creo que, bueno, te incluye justamente en todo lo bueno, y con muchos clubes como estos, Veracruzate está salvado. Hasta aquí llegamos en el programa de hoy con Yo Elijo Deporte. Si quieren vernos, como ya saben que tenemos tanta gente que nos visita, en nuestra página web, que es www.productoraalas.com.ar, en nuestro canal de YouTube, Alas Productora, y también estamos en Facebook, búsquennos ahí, Alas Productora.
Nos volvemos a encontrar en una próxima emisión de Yo Elijo Deportes.